¿Le pegan? No, no, le van a pegar. Ese es parte del debate. Quizá un acto de provocación es para que todo se caiga. Y yo no voy a caer en ese tema. Esas son cosas que después se pueden conversar. Ahora, ¿son aquí algunos juegos que se están dando por parte de la oposición? Es parte de la estrategia de la oposición, que ellos lo que querían era que yo reaccionara de otra forma para que entonces no se continuara con lo que se va a discutir. De mi parte se va a continuar. Lo que yo tenga que arreglar con él, lo arreglamos fuera. Usted dijo que iba a presentar, o sea, iba a dar una gran sorpresa en esta discusión. ¿Cuál va a ser la parte suya? La parte mía es que esto se apruebe. ¿Cuál fue el motivo de que haya iniciado tan tarde? Porque salieron a las 5 de la mañana de aquí de la asamblea. De las 5 de la mañana y hubo diputados que tuvieron que traer los suplentes del interior para estar aquí en la tarde. Llevamos 2 días en donde los horarios han sido tardísimos y yo creo que es justo de que siendo hoy viernes y diputados que tenían compromiso en sus circuitos electorales tuvieron que cumplir parte del horario en la mañana cumpliendo con ellos. La agenda de cada diputado en su circuito la arman ellos en su circuito. La decisión en la asamblea sobre una sesión se arma en 10 minutos. Entonces hay cosas que contravienen. Yo también hoy tenía compromiso a las 4 de la tarde y estoy aquí. No pude cumplir. ¿Qué va a hacer si devuelven a manotear allá el podio? Vamos a ver. Tenga usted la seguridad que yo sé lo que tengo que hacer. Señor Cetra. El presidente Marco González no me deja hacer lucha de la palabra. Ese es mi derecho que tengo en el reglamento interno. Y aquí no vamos a permitir, porque Ricardo Martinelli es un autócrata, ahora vamos a tener autocratoquitos de presidente y de vicepresidente de la asamblea. Ahora se quieren copiar a que todo lo que hace Martinelli, que quieren pasar por encima de la ley, por encima del reglamento interno, y no darme el derecho a usar la palabra, porque tenía todo el derecho a hacerlo legalmente y por eso él me la tuvo que dar. Así que la bancada del Partido Panameñista hará su trabajo de oposición hasta donde tengamos que llegar. Esto es lamentable que se den estos hechos en la Asamblea Nacional, pero si aquí no peleamos por la democracia de esa forma, entonces mejor nos retiramos y que hagan lo que le dé la gana a los cambios democráticos. De hecho, la bancada del Partido Panameñista dilatará, usará todo lo que podamos hacer que nos permita el reglamento interno de la Constitución y la ley para dilatar este debate, para que lunes, martes o miércoles el pueblo panameño se dé cuenta lo malo que es esta Sala Quinta, los poderes que le da el presidente de la República para pinchar teléfonos, pinchar computadoras, para filmar a personas, para quitar una página web, para quitar el Twitter, para quitar el Facebook y para hacer exactamente lo que da la gana con 2 magistrados de la Sala Quinta nombrados por él. Así que el pueblo panameño tiene que seguir peleando. La Sala Quinta es más poder para Ricardo Martinelli Berrocal. No es más poder y más justicia para el pueblo panameño.